these nuts. What? What the fuck? Corre, perra, corre! Run. A few moments later. ¿Qué, yo? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Hey, muy buenos días, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien todos y todas y cada uno de vosotros o de ustedes, ya que hoy estamos aquí con otro nuevo video más de Real of the Mad God, donde el día de hoy voy a dar comienzo a una nueva serie que se llame Deca lo hizo otra vez. ¿Y por qué Deca lo hizo otra vez, Hippo? Pues por tres simples razones. La primera, voy a estar hablando de las nuevas actualizaciones que meta Deca Games dentro del juego, ya sea alguno que otro arreglo de bug o simplemente algún cambio de balance. En segunda, voy a estar hablando de los ítems que metan dentro de la Mystery Box, ya sean armas, habilidades, armaduras, anillos o alguna que otra suculenta skin. Y en tercero, voy a hablar de los eventos que de hoy en día son todos una guarrada. Que entras a uno y sales con el inventario lleno de ítems. Y bueno, me han dicho: oye, Declin, no quiero entrar a los eventos porque me da miedo o porque me matan. Pues no te preocupes, porque en esta serie te voy a dar consejos y tips para evitar la muerte o para evitar cagarla como yo y salgas con las manos llenas de botín. Así que bueno, vamos a comenzar con este video. Bueno, chicos y chicas, para comenzar con este maravilloso video, pues en la Mystery Box, como puedes observar, hay una oferta que te están regalando, la cual tú le vas a dar clic para obtenerla. Y si te das cuenta, te pueden regalar 3 huevitos, los cuales aquí puedes conseguir tu primera mascota o pet. Me han preguntado: oye, llevo mucho tiempo jugando pero no consigo ninguna. Ah, pues este sería el magnífico momento para conseguirla. Y ya después hablaré de un video de cómo conseguir tu propia mascota o pet sin hacer absolutamente nada, como es el ejemplo este. Pero para ello tendría que haber subido el video de cómo transferir tu cuenta de internet a lo que es la plataforma de Steam. Regresó el Nexus de la primavera y así van a estar regresando los demás Nexus conforme vaya pasando el tiempo y conforme la temporada vaya cambiando. Regresó el conejito de Pascua, pero es que míralo, está bien mamado, qué rey king. Pero bueno, yo te recomiendo que aproveches mucho este evento porque no va a durar bastante tiempo, hasta después que lo vayan a sacar en el evento del mes de Real of the Mad God o en el Mote Meji. ¡Me mataron! Una fue en el High Stomp con la clase del ninja. Me faltaban 4 pociones de life para maxearla. Pero bueno, aquí como puedes observar, estoy con la clase del asesino. Y justamente estoy a punto de morir por el simple hecho de que no quiero quedarme hacia atrás. Y sin darme cuenta me explotan lo que son las bombitas, como vas a observar a continuación. Soy el pinche Igor, se me cae la cola, dale verga la vida, me voy a matar la verga. ¡No! Bueno, chicos y chicas hermosas, me encuentro aquí en la Daily Quest y vamos a darle clic aquí en ver misiones. Y bueno, ahí no sé por qué no me da. Aquí están las típicas misiones del día. Y aquí están las misiones de los eventos del mes de abril. Vamos a hacer un pequeño análisis de cada ítem que se encuentra en cada una de las misiones. Empezando por el ítem de aquí arriba, que es una armadura que tú puedes encontrar en un Light of the Dragonix, mejor conocido como el LOT. Y bueno, esta armadura por su nombre, si no mal recuerdo, es la Fire Armor. Y bueno, para obtener esta armadura pintadita lo que tienes que hacer es juntar 2 stacks de 20 huevitos de oro. ¿Y dónde se consiguen estos huevitos, Hippo? Pues ahorita te voy a decir, simplemente vamos a hacer lo que es el análisis y ahorita mismo te digo. Aquí abajito está lo que es la Thousand Shot o T-Shot, o mejor conocida como Tosida, así es como yo le digo.
Y para obtenerla tienes que juntar 5 stacks de 20 huevitos. Madre mía, es un montonal, así toda una guarrada. Yo creo que lo mejor sería completar en cores para que así obtengas una buena probabilidad de obtener la original Thousand Shot. Y bueno, pues aquí abajito lo que más me llamó la atención es esta skin del conejito para el Wizard. Y es el principal objetivo por el cual yo voy a ir. Y para ello tienes que juntar 4 stacks de 20 huevitos de oro. Ahora bien, aquí está lo que es un escudo, que es la Spiteful Shield. O en este caso, la Spiteful original la puedes encontrar en lo que es el cuarto de Janus. Una vez derrotando a Janus, derrotas lo que es el cofre y vas a tener probabilidades de obtener lo que es la Spiteful original en bolso blanco. Y bueno, pues a Janus lo encuentras en el castillo de Lorix y pues muchas cosas así. Pero bueno, pues tienes que juntar 4 stacks iguales, en este caso de 20 huevitos de oro como el anterior, que es la skin. Y acá está lo que es la Ancient Stone Shotword, mejor conocida como As. Y para obtenerla así, de este modo, tienes que juntar 3 stacks de 20 huevitos. Y aquí tenemos por último lo que es un Unbound de defensa. Y para ello tienes que juntar lo que es un stack de 20 huevitos de oro. Ahora la pregunta más importante de todas. ¿Dónde puedes conseguir estos huevitos que están aquí? Estos de aquí, por ejemplo. Que son los huevitos de oro para así juntar un stack total de 20 por día, por así decirlo. Porque son 6 y 4, 10 y 8, 2, 10 y 10 y 10 son 20. Bueno, pues primero tienes que juntar lo que son stacks de estos huevitos marrones. Pero aquí vuelve a surgir otra pregunta. ¿Dónde se consiguen estos huevitos de color marrón? Pues es muy sencillo. Estos que estás viendo aquí se consiguen en los eventos. Y los eventos, ya sea del reino, puedes encontrar una canastita, que de eso ahorita mismo hablaré. Y en un nuevo dungeon que añadieron, que pues a continuación veremos. Y bueno, pues vamos a ello. Como puedes ver, ahí hay una canasta de huevitos, la cual una vez tú rompiendo te va a dar lo que es un huevito café o un huevito de color dorado, aunque no lo recomiendo mucho porque tiene muy bajas probabilidades de que te lo dé. Bueno, abriré un paréntesis. ¿Estás de acuerdo que el High Stomp es lo mismo que el Tomb of the Ancient? Solo que la única diferencia es el campo de batalla. En el Tomb of the Ancient puedes donde cubrirte y las arenas son movedizas. Y en el High Stomp, pues la fricción del suelo es menor. Jep, Nut y Bess son exactamente lo mismo que Glacius, Polaris y Freimar. Aunque bueno, yo le digo firma, pero es Freimar. Y estoy seguro que si eres nuevo o recientemente comenzaste a jugar este juego, seguramente les vas a tener algo de miedo, pero no te preocupes porque cuando haya evento, lo más recomendable es que les hagas el rasguño de una mosca, siempre y cuando lo hagas con una clase que tenga un buen rango en su arma. Y bueno, ¿por qué? Porque al hacerle el rasguño de una mosca, eso te garantiza que vas a tener botín en lo que es el evento del cofre. Si quieres ir por el premio gordo, que son los ítems que tienen los mismos personajes, pues no te lo recomiendo mucho, sobre todo si son muchísimas personas las cuales están dentro de ahí, ya que como todos somos guarros, pues vamos a atacar al mismo tiempo haciendo que se activen los 3 personajes. Así que bueno, pues en ese momento yo te recomiendo que hagas el rasguño de una mosca a cada uno. You are dead. What the fuck? What the fuck was that? Pues bien, ha llegado la hora de hablar del nuevo portal que recientemente sacó Deca Games para la temporada de abril. Y nada más y nada menos estoy hablando de Magic Words, que por su traducción es el bosque encantado o el mundo mágico. Pues ¿qué creen? Me dijeron hace poco, oye Declin y Hippo, ¿puedes subir algún tutorial de cómo pasar este portal? Porque la verdad es que le tengo mucho miedo. Pues ¿qué crees, amigo mío? Que este portal es casi idéntico al mundo de los Sprites o al Sprite World. Aunque eso sí, da muchos ítems basura que digamos. Pues este portal sí es mágico, ya que te hace alucinar bastante, sobre todo por los efectos que te dan los enemigos. Y el jefe es una fuente mágica muy sensual, que pues tiene forma de mujer. Aunque bueno, el agua no debería tener forma, pero así es. ¡Ah! Y bueno,
¿qué es lo que se puede obtener aquí adentro? Pues 7 cosas. La primera de ellas es polvo de hadas, el cual una vez tú esparciéndolo, o en este caso dándole doble clic, pues te dará el efecto de alucinación por un tiempo determinado y aumentará 2 de tus estadísticas igual por un tiempo determinado, lo que es la salud mágica y la sabiduría. También aquí adentro puedes obtener 2 tipos de pociones, una de ellas es la velocidad y la otra es la destreza. Y 4 tipos de ítems, que 2 de ellos son del valor de la bolsa blanca y los otros del valor de la bolsa cian. Los primeros 2 es un bastón mágico y una orbital, y los otros 2 que son del valor de la bolsa cian son una túnica y un anillo mágico. Y la pregunta más importante de todas aquí es, ¿vale la pena utilizar los ítems? Pues mi respuesta sería que si tú quieres, está bien, no hay ningún problema en ello, pero no te los recomiendo. ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño análisis empezando por el bastón mágico. Este pequeño bastón verde hace un ligero daño, tiene una amplitud mayor de los impactos y su frecuencia de ataque es mayor a los otros. El orbital simplemente te va a servir para rushear, o en este caso para ponerle a éxtasis a cualquier enemigo chiquito o cualquier cosa que nos moleste. Después lo que es la túnica y lo que es el anillo, pues en verdad no te los recomiendo. Ambos ítems son todo un mojón, por así decirlo. Aunque hay algunas personas que utilizan estos ítems simplemente para combinarlos con sus otros 2 ítems. Y claro, me refiero a lo que es la túnica y el anillito de poder, que no sirven para mucho. Pero bueno, si tú quieres que juegue con estos 4 ítems, no olvides en dejar tu like. Una vez llegando a la meta de 10 likes, yo tendré obligadamente a hacer un video jugando con estos ítems, con la clase del místico, y hacer una serie en mi canal secundario, porque ya tiene mucho tiempo que no me conecto en él y no subo video más que los Pet Player Experience que he hecho. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, y bueno, el próximo video será de Minecraft, pero también dejaré la encuesta aquí a un costado para que tú puedas votar para el próximo video de Real of the Mad God que quieres que suba a mi canal. Y bueno chicos, eso ha sido todo como siempre, espero que el video les haya gustado, entretenido o si te saqué una sonrisa, no olvides en dejarme tu like y compartirlo con tus amigos para que yo me pueda seguir motivando a hacer videos como este. Seguramente te estarás preguntando si te mandaré un saludo. Pues yo creo que sería en el próximo video, ya que en esta semana no me llegaron muchas solicitudes, tampoco me dijeron que les mandara otro saludo nuevamente, así que voy a esperar nuevamente para que se acumulen las solicitudes, ya que DK Games metió una nueva actualización en donde únicamente se pueden tener 100 amigos, eso yo no lo sabía, o a lo mejor anteriormente era el límite, pero también tendría que eliminar a gente inactiva, o en este caso meterme a la wiki para así buscarlos y ver cuánta actividad llevan en el juego de Real of the Mad God, para así darle chance a otras personas para que me envíen la solicitud y yo con mucho gusto pueda aceptarlos. Y bueno chicos, eso ha sido todo, un like y favoritos y nos vemos dentro de otro video.